Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en enema.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Hola amigos! Esto estoy grabando después de lo que vais a ver justamente ahora, pero bueno, fue grabado y no editado, pero bueno, lo hago justamente ahora. Gente, esta es la nueva skin de temporada que está... A ver, personalmente, está bien aquí en este arma, pero luego vais a ver que en ciertos armas es una puta castaña, ¿vale? Tal cual, ¿vale? Vais a verlo en otras armas en plan, ¿qué es esto? Igualmente... Para gustos, colores, a mí personalmente se lo pondría en ciertas armas para ciertos personajes, ¿vale? De hecho vais a ver que hay bundles, es que no quiero hablar demasiado de secretismo, pero bueno, vais a verlo justo ahora, ¿vale? Hay una skin bastante guapa que creo que es para Sofía, ¿vale? Que del tema de un bundle de cabeza, que es así como muy arcano, muy, yo qué sé, ritual arcano, ¿vale? Muy, muy de ese rollo. Y creo que le pegaría muy bien este tipo de skins. Pero bueno, esta va a ser la nueva skin de temporada del año 4, ¿vale? Así que disfrutadla. Así que sí, pasamos con el vídeo. ¡Hasta ahora! Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Hoy va a ser un día bastante cargado de vídeos de filtraciones, ¿vale? Hay bastante contenido, así que lo dividiré en... vídeos, ¿vale? Van a ser en este caso cortitos. Igual no lo sé, igual duran 4 minutos, 5 minutos, 8, 10, no lo sé, depende de lo que me enrollo y todas esas vainas, pero bueno, vamos a empezar con Triple Leo. En este caso ha filtrado skins que podrían ser de temporada, podrían ser perfectamente de eventos, podrían ser de Battle Pass, podrían ser de todo. Y una cosa que me ha gustado muchísimo es esto de aquí, ¿vale? Bueno, vamos a ir con calma, ¿vale? Poquito a poco. Aquí tenemos todas las skins o algunas de las skins que podrían venir en esta temporada número 4, que como vemos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Aquí vemos una que es la que está utilizando en este sentido o en este momento, que es una skin como negra y a su vez como blanquecina, ¿no? ¿Vale? O sea, un poco ahí extraña, la verdad. No se puede ver mucho más sobre todo esto, pero bueno, aquí podemos ver como esta skin tiene toda la pinta de ser o de un evento que tengamos ahora en esta última temporada, ¿vale? Como se acerca el tema de Navidad y todo eso, pues tiene toda la pinta. O, si no es de temporada, será de evento, ¿vale? Porque es así. Bueno, sí o sí va a ser de eso. Una cosita que me ha gustado mucho al ver a Triple Leo ha sido que, en este caso, pues tendremos skins para accesorios, ¿vale? Al menos es lo que yo entiendo, la verdad. Attachment skins es como, sí, la skin para los accesorios, ¿no? Eso creo. Y en este caso, como veis, serían todas las skins que tenemos para el esto normal, ¿vale? Para la arma, ¿vale? Está bastante guay, sinceramente, en plan, joder, pues qué detallazo. Al menos es lo que yo creo, ¿vale? Porque attachment skins es como skin de algo como... adjunto, en plan como, en fin, como accesorio, ¿vale? Entonces, pues, joder, estaría bastante guay, de hecho está bastante guay que podamos ponerle los colores que nos dé la gana a nuestros accesorios, ¿vale? En plan, para la mira, ponerla de un color o ponerla de otro, o el silenciador o la empuñadura, o lo que sea, ¿vale? Que sí, que está súper guay que le puedas poner estos colores a tu arma como tal, pero joder, muchas veces yo pongo el arma en amarillo, por ejemplo, super sillón, y no tengo ninguna skin para ponerle, por ejemplo, a la mira o al accesorio como tal, ¿sabes? En plan, entonces, como que queda un poco como el culo. Ahora bien, pregunta por aquí. Dice, ¿esto será comprable? Dice, comprable... Dice, seguro o quizás en drop, ¿vale? Es decir, o te toca en los alpha pack o puedes comprarlo. Yo lo mejor que sería o lo mejor que lo vería sería que lo pudieras comprar, la verdad, como todo lo demás. Que pudieras comprar con fama, sinceramente. El tema de estas skins y tal. ¿Sabes? Estaría bastante guapa. Obviamente que ciertas skins, como por ejemplo las lilas o tal, esas sí que fueran más de drops, que tú tuvieran que tocar el alpha pack o costasen un pelín más caro o lo que sea. Pero no sé, las normales, que yo que sé, que son en básica, como estás viendo por aquí, en comunes o en raras y tal, joder, ¿sabes? Pues fueran algo diferentes, la verdad. Vale, aquí tenemos ahora skins. He visto una que me ha puto enamorado, la verdad. Dice, bueno, tenemos por aquí a Nock de Pro Liga, ¿no? Porque tiene los colores apropiados para ello. La verdad es que está guay, pero me parece un poco extraño, la verdad. Porque parece como de paja, ¿no? No sé, como de estropajo esto. Ahora viene una skin que he dicho OMG, mirad esto, gente. ¿Qué cojones? Se supone que esto es de un equipo, ¿eh? Pues te digo, va a caer 100%. Porque en este caso, en el arma de Jaeger no tengo el Black Ice. Y esto es lo más parecido a un fucking Black Ice. Pero incluso diré que es mucho mejor que un Black Ice. Porque es como todo el arma en lisa, ¿vale? Como es el arma como tal. Pero con un pedazo de degradado. No me sale, coño. De degradado, ¿vale? De azules, de tonos azulados. Como si fuera un Black Ice, vaya. Está guapísima, la verdad. Esto seguramente venga para esta temporada número 4, ¿vale? Según filtraciones y tal. Neko Victory. Neko Victory. Neko Victory. Además, esa es en legendaria. Porque esta skin es legendaria. Podría ser de algún nuevo bundle, élite o cualquier cosa. Porque de hecho, ¿estás viendo por aquí esto? Estos son simbolitos del demonio. No, a ver, esto será pues. Bueno, pues por lo que sea, ¿no? En plan, su nombre o lo que sea, o yo que sé, cualquier mierda. Pero no sé, está diferente en Neko. Y además pone aquí el simbolito como de un gato o algo. No sé, esto no me había fijado, el que estaba en legendario, pero mola bastante. A ver, el siguiente: Moss Ground Rhyme. Pues una skin bastante. Ah, esta es la skin que hemos visto antes. Una de las skins que.
A ver, es fea de cojones, ¿eh? Es muy, muy antiguilla, la verdad. No sé, personalmente no me gusta demasiado. La verdad, no voy a engañaros. Pero bueno, a alguien le gustará. O puede que haya armas a las que le siente bien. Igual puede ser incluso esta la de temporada. Weapon skin. Ah, pues sí, justamente es de temporada, gente. Esta es la skin de temporada. Hostias, pues un poco feucha, ¿no? No sé, ¿qué os parece? No sé, personalmente es un poco... Uf, meja, ¿no? No sé. Igual te digo, igual hay armas a las que le queda bien. En este caso... No lo sé, la verdad, no hay punto fuerte. Más skins por aquí. ¡Ay, esta me suena! Bueno, a ver, me suena porque es muy... porque, bueno, hemos tenido un build de Dokkaebi, ¿vale? También que tenía este estilo de nubes, tal y cual. Este toro no, pero este toro está guapo, este es un equipo. Este mola bastante, a ver. ¡Eh! Tenemos más por aquí abajo. Bueno, vamos a flipar ahora. Vale, vale, tenemos mucho más por aquí abajo. Vale, Six Invitational 2022. Vale, pues bueno, esto sumado a que en el menú de la Season 4 están en el Six Invitational, pues bueno, se puede confirmar. Esta que está guapa, también te digo. Se puede confirmar que jugaremos de nuevo el evento de Six Invitational. O eso creo, la verdad, por tanto. Pone aquí 2022, bastante chulo. A ver. Hostia, Mythical Cat, qué guapa. Hostias, qué pasada. No he visto esto, mira esto, qué guapo. Es en 3D, cómo mola, tío. ¿Ves? Esto es como si fuera un gato aquí, un gato ahí todo salvaje. Y de repente esto, qué guapo, tío. Vale, Purpose Giver. Ah, pues te digo, de momento, si esto lo tiran todo o esto lo meten todo para esta temporada número 4, va a ser de las temporadas con mejores skins que hayamos tenido, gente. Mirad esto, In the Ground. Qué guapo. Bueno, a ver, guapo, entre comillas, ¿no? Ha sido un demonio todo guapo. Está chulo, está diferente. Mejor no llorar. Better not cry. Qué guapo, tío. Qué chulo. Tened en cuenta que yo esto muchas veces, para obviamente para que vosotros me veáis mi reacción y tal, lo que hago es pues no verlo, ¿vale? Veo que hay algo, digo, vale, esto lo tengo que sacar, pero no lo veo para así no spoilearme y pues obviamente verlo con vosotros, ¿vale? Mira, otra del Six Invitational. Esta está guapa, tío. Esta es la del 85. Mola bastante. Está guapa, es como, no sé. Ah, es que mira esta empuñadura, tío. Wow, ojalá empuñaduras de este rollo, en plan, pero que sean útiles. No como en este caso, que solo es visual, pero, o sea, que sea útil, tío. Qué pasada, tú. Qué guapo. A ver, más skins. Six Invitational 2022. Frame. ¿Por qué tengo el puto Netflix aquí encendido en el móvil? Ya está. Mira, ay, qué guapa está esta, tío. Mira. Como el fibra de carbón aquí, como en 3D. Qué guapo todo, tío. Vale, esto sería también de algún evento, lo que sea, para Navidad. Está guapa, ¿eh? Pero todo, dejadme en los comentarios cuál para vosotros es la mejorcita. Esta está bastante guay. Mischief Maker. Está guay, porque esto es como si fuera un elfo. Sí, esto es un elfo, según parece. O un duende, como queréis llamarlo. ¿Esto qué cojones es? Pericote. Ni idea, la verdad. Vamos a la siguiente. Vale, hay muchos para... Igual son universales. Hostia, espero que sean universales, porque... Pero no lo creo, la verdad. Vale, esta está bastante guay. No creo que sean universales. De hecho, no, te pone aquí la skin para el arma que es y tal. Bueno, soñar es gratis. Mira, esto es de DRKN. El DRKN es la página esta de ropa y tal. Que bueno, que fuimos patrocinadores de ellos hace un tiempo. Ellos fueron sponsor mío hace un tiempo. Que me regalaron ropita, cosas para vosotros y tal. Bastante igual, la verdad. Y el tema de los pings, si no os acordáis. Así que es bastante caro, también te digo. Era bastante caro. DRKN Six Invitational Flagship. Sí, qué guapo, está chulo. Ay, perdón, lo he quitado. Así que vamos viéndolo por aquí. A ver, este es el que ya habíamos visto. Ya la hemos liado. Era por este. Vale, no pasa nada, vamos por este. Este lo hemos visto. ¿Ya hemos terminado? Ah, aquí. Vale, este es de Mossy, Runner Track. A ver. La verdad es que no. Un poco caca, gente, ese de ahí. Y este ya lo hemos visto. Vale, pues en principio estos serían todos los que han aparecido. Sí, creo que había algo más por aquí para ver. Vale, ahora sí. Vale, más cositas, gente, para el tema de escudos. Dice, malditos Blacksmith. Blacksmith, es como... Sí, Blacksmith. Es como de herrero, ¿no? Algo así. Escudo, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a verlo. Vale, hoy va. Tendríamos... Hostias, qué guapas estas skins, ¿no? Vale, este ya lo tenemos. Bueno, lo tenemos entre comillas porque yo no lo tengo. Vale, estos serían skins para los escudos, gente. Vale, evento Cruising Kings. Vale, esto sería para la skin de evento, ¿vale? La temporada número 4. Esa que sí, que se confirma que va a haber un evento de Navidad, que ya lo traeremos en otro vídeo, ¿vale? Mission Blacksmith. Sí, como si fuera como una... Un yunque, tío, una herrería, que no me sale. Blacksmith es como un yunque, ¿no, gente? O algo así. Hostia, es que feo, qué asco de casco, tío. Qué basura, ¿no, tío? What the fuck? Es horrible. It's horrible, bro. Dice, yes, Blacksmith set vendrán. Vale, con un nuevo logo. Plan, estarán de vuelta. ¿Qué cojones, tío? ¡Es otaku! Es un otaku culia. Qué guay, tengo la orejita ahí de gatito.
Vale, esta sería seguramente una de las skins también que tendríamos, ¿vale? Yo no sé si para evento de temporada o lo que sea, pero Plasma Pink. Ah, no. Aquí dice el Plasma Pink es el esto, los accesorios. Digo, pues si esto es el Plasma Rosa, que digo, ¿qué coño tiene que ver con esto? Vale, sí, esto lo confirmo lo de antes, ¿vale? Qué guay, tío. Vale, esto sobre el tema del evento de nieve que tendremos, pero bueno, esto ya lo dejaremos para otro vídeo, porque hay más cositas y no creo que los vídeos sean demasiado largos. Cada cosa con su tema, mi gente. Un placer, nos vemos en el siguiente videito. Por supuesto, apoyen los vídeos, perros, apóyenlos bien, porque últimamente están muy pocos apoyados. Y si no se apoyan, tienen pocas visitas. Si tienen pocas visitas, pues yo digo, pues para que veas el vídeo. Pues eso. ¡Adiós!